En pleno centro histórico de Zacatecas se puede notar la falta de atención que tiene el área de alumbrado público del municipio, ya que durante varios meses los faroles que se localizan en las banquetas de la avenida González Ortega están apagados. Pues tiene ya varios meses, como unos medio año, así está. O sea, es que se prende el foco un ratito y luego se apaga y se queda así. Durante las noches pues está apagado así todo el tiempo. Sí, del Saca hasta el Oxxo que está acá. Digo, el Extra. Sí. ¿Algún llamado a la autoridad, en este caso el área de alumbrado? ¿Qué les pide usted? Pues el alumbrado más que nada, para que esté alumbrada la calle, porque también ve que ahorita está peligrosa la calle. Sí. ¿Hasta qué hora aproximadamente usted se percata que hay peatones todavía circulando en esta zona en la noche? Pues hasta las 9:30, las 10 ya los 2 o 3 personas que pasan, pero ya a esas horas le digo ya se pone más, bueno, más oscuro más bien, porque no... Ya no prenden los focos, los faros. Sí. A decir de comerciantes cercanos y peatones que se han visto afectados por falta del alumbrado público aquí en la avenida González Ortega, esta calle céntrica de la capital zacatecana, pues son 7 faroles aproximadamente los que se encuentran en este sector averiados y solamente uno está en funcionamiento. Con imágenes de Ernesto Félix, Erandi Moreno, Denuncia Ciudadana.